¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludando a todo nuestro amable teleauditorio, como siempre en una emisión más de este su programa Polémica al otro lado del puente. Me acompaña maestros. Mi buen amigo, el licenciado Francisco Camarillo del sureste de Guanajuato, que pues ahora la silla vacía de nuestro amigo Luis Aguilera, el chino de Pécamo Vizque, ¿no? Tardará en llegar, él siempre hace su arribo ya un poquito más tarde. Es como buen político, se da a desear. Bueno, pues con el mismo gusto y agrado de siempre, los invitamos a que se quede y permanezca con nosotros en esta hora, donde vamos a llevarle pues, los diferentes temas de interés para todos ustedes. Vamos a ponerlos sobre la mesa, todo lo que tenemos y que hemos recabado a lo largo de la semana. A través de nuestros distintos medios de comunicación, y vamos a vertir también cada uno de nuestras opiniones muy personales, muy particulares, pero en conjunto lo hacemos para que usted esté bien enterado de lo que acontece aquí en el municipio de Pénjamo y de toda la región del centro del país. Así es, ¿no, muy licenciado? ¿Y qué le parece si pues damos inicio con la situación que está viviendo la gente allá en Santana Pacueco y que no se termina también en algunas otras comunidades de aquí del municipio? La misma Piedad. De la región, sí, la Piedad ya está por ahí el fraccionamiento, el malecón, ya inundado en dos de sus vialidades, la 21 de marzo y la avenida Malecón. Están inundados ayer también en la parte de abajo ahí de la Plaza Galerías del Río, donde está por ahí una famosa empresa de cines que hay de esta ciudad. Pues el amigo se quiso meter y pasar la vialidad, dijo, no, hombre, este es 4x4, y pues se quedó ahí ya inundado. Tuvieron que ir a rescatarlos los de Protección Civil. Pues así las cosas, amigos nuestros. El agua. Por cierto, hoy el alcalde de la Piedad de Cabarrás, Michoacán, el licenciado Samuel Hidalgo, pues muy movido, maestro, muy movido, andaba con personal de Protección Civil del Estado. Está preocupado. Está preocupado el hombre. Andaban por allí en, pues, vamos a llamarle así, en visita de inspección en estas zonas. Posteriormente, pues se retiraron a armar alguna estrategia. Lo vimos preocupado al hombre, pero eso sí, muy chambeador, muy chambeador para brindarle bienestar a esa zona afectada. Desde el día de ayer se dio una vuelta y platicó ahí con los vecinos, licenciado. Sí. El día de hoy lo volvió a hacer, ya con gente de Protección Civil, de Conagua, con personal también de la delegación de Santana, Pacueco, de aquí del municipio de Pénjamo, pues que tienen que ponerse a trabajar. Recordemos a todos nuestros amables del auditorio que ahí en la zona metropolitana de la metrópoli de Santana Pacueco, Guanajuato, es un metrópoli. Ya, bien elegante. Bueno, ahí de la delegación de Santana Pacueco, en el municipio de La Piedad, el meandro del río Lerma que da vuelta por toda la zona habitacional y comercial de ambos lados del río Lerma, pues el cauce fue cortado acá en muy cerca de la carretera número 40 y de la 1110, acá donde cruza hacia Manuel Doblado. Ahí se hizo un dren por ahí en el año 1976, no sé cuántos años ya. Sí, así es. Cuando entró José López Portillo, la hizo Luis Echeverría, después entró Creo Portillo. Que fue López Portillo. Sí, sí. Que en aquel tiempo se rumoraba inclusive, ¿verdad?, que había la intención de los empresarios de La Piedad, perdonen la expresión, de chingarse Santana Pacueco e incorporarla a La Piedad Michoacán. Son bárbaros allá. Mire, es lo que pasa a veces con algunos compañeros periodistas, que por generar alguna noticia de impacto falsean los hechos. Sí. No, la verdad es que se abrió como un alivio para el caos de... Sí, porque bajan todo el agua que lleva el Lerma desde... El Lerma, Estado de México, allá donde nace este río. Hasta Chapala. En su
cauce hasta el lago de Chapala, la desembocadura, pues se llevaba todas las aguas de este lado. Entonces se inundaba mucho ahí la ciudad de La Piedad. La última inundación fuerte fue en 1900, en el año 73-74, la más fuerte fue en 1973. Después de esto se hizo ese dren de alivio para que se uniera con el, pero no se tapó alrededor del río, que era el cauce natural del río y por Santa Ana y por La Piedad. Entonces al chocar ahí en la ciudad del Sol, pues el dren quedó más alto que el río, y ahí donde están las compuertas, el agua que entra para limpiar y correr por el cauce natural de todos los arroyos y las corrientes de La Piedad y de Santa Ana, pues para salir, están en la parte más baja que lo que es el dren, licenciado, y ese es el problema. Por eso se atora el agua, y en vez de salir, pues antes se regresa, entra en el cauce natural acá del dren hacia lo que es el río. Ese es el problema que tiene ahí ese dren de alivio, que nunca fue, no sé si no lo vieron, no lo proyectaron. No lo proyectaron, fue lo que sucedió. Sí, no proyectaron esta parte. Yo por ahí vi que tenían las, ¿cómo se llama? Las compuestas, puertas. Y a todo lo que dan, están vaciando todo. Advertencia para toda la gente de Santa Ana, de La Piedad, de los márgenes del río, de aquí también de Pénjamo. Viene más agua, el Sistema Meteorológico Nacional, checamos desde ayer, checamos el día de hoy, pone más agua por los frentes fríos, licenciado, en todo el centro del país, lo que es jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. Así es. Entonces vienen más precipitaciones pluviales, como es. Viene más agua, pues ¿qué hace la gente de Conagua? Pues vaciar las presas porque están llenas, y si no se van a reventar, y va a ser peor. Va a ser peor el remedio que desafortunadamente con la madre naturaleza. No se puede, pues. Y pues ellos tienen que despojar, tienen que abrir las compuertas para que salga y verter a los arroyos, a los ríos, para que despojen y toda esa agua llegue a Chapala. Ya Chapala tiene para millones y millones de litros ahí, para que no sufran nuestros amigos allá. El estado de Jalisco. Ahí en Guadalajara, de la zona metropolitana de Zapopan, la que va aquí en todos los lugares, pues hay suficiente agua para ellos. Y eso pues está siendo aliciente para ellos, para nosotros. Una pequeña mojadita ahí, no pasa nada, hombre. Ojalá que el próximo alcalde de aquí de Pécamo ponga atención ahí en el margen del río, y querían pavimentar esa vialidad ahí del margen del río. Mejor, en vez de que la pavimente, que compren unos terrenos, hombre, ahí en las 4000 están baratos, licenciado, o alguna zona, algún lugar de ahí de Santa Ana más alto, y ya evitar y pues hacer alguna otra situación con todas esas casas de habitación que están ahí. ¿Por qué es de cada año? Es cada año, hace 3 años también, con cualquier nivelada que se da el río, ¡pum! No, pero es que es parte, pues, del cauce del río, licenciados. Pues si usted se mete adentro del cauce del río, el río va a reconocer lo que es de él, claro, y va a inundar lo que pasa, ¿no? Por eso no se ha salido la gente que nos ve en otros lugares, oye, ¿cómo están las inundaciones? Vamos a siendo objetivos. Inundación así como tal, una tragedia moral, simple, sencillamente han subido los niveles del río en su situación natural, con este tipo de lluvias, que era lo normal que había en tiempos atrás. Ya nos habíamos desacostumbrado, ahora pues está esta situación y ya estamos exponiendo tal como es. Hemos estado pendientes, les hemos estado llevando pues todas las novedades en vivo, las noticias de el Sistema Meteorológico Nacional. Aquí el licenciado también está pendiente de todo lo que dice Protección Civil, bomberos, las autoridades correspondientes de La Piedad, de Pénjamo, que pues estamos a la orden. Esperemos que no llegue a tragedia, que quede nada más ahí una mojadita de pies ahí para la gente, un charquito que está ahí en la calle. Lo malo es que allá en La Piedad están saliendo, pero aguas negras, sí, aguas sí. Negras del colector fluvial, el olor es insoportable. Es una pestilencia bastante fuerte, y de ahí estuvimos, y sí, la verdad
solucionen esta situación. Ahí Zapa ya tiene algunos tractores, algunas bombas trabajando, se pusieron otras bombas chaquetas, están en el territorio de Cuernavaca. Traiga otro tipo de bombas que metan más litros de agua, pues de esta parte del río hacia la corriente, para que bajen allá para la vecina ciudad de Yurécuaro, Michoacán. Pues así las cosas, estimados amigos, licenciado, nada aquí se mencionaba en medios de comunicación. Quisimos corroborarlo con la autoridad municipal de que tuviera cuidado con la presa de la Golondrina, al punto de tronar. No sean así, hombre, por favor. No, y la gente luego pregunte y pregunte. Que no es cierto. Le marqué a Luis, aquí al licenciado. Le dije, Luis, ¿por qué le das la vuelta? Y dice, no hay nada. No, está a su máxima capacidad, pero pues es una cosa muy normal en esta temporada de lluvias. La presa está para aguantar eso. No, hombre, tiene unos cimientos que qué bárbaros. No hay ningún riesgo con la lluvia, definitivamente no lo hay. Qué bueno que lo dice. Aquí no ha llovido, después de la tromba que nos cayó, en estos días estaba muy... Sí, ya después ya estaba más tranquilo, pero nada de riesgo. Entonces, no, de la presa estamos bien. Estamos bien en la presa. Sí, qué bueno, porque sí se mandó incluso el boletín, el comunicado por parte de Protección Civil, que se dio un rondín por todos estos lugares. Y están bien las presas para que usted esté también a la orden y esté enterado de lo que está aconteciendo. ¿Cómo lo está haciendo? Así es. Bueno. Hay que cuidarnos de otras cosas, hay que estar más latentes, con más riesgo, que las aguas de la presa de la Golondrina. Decía por allá en mis tiempos de preparatoriano, y las aguas de la presa de la Golondrina ni nos benefician ni nos perjudican. Alguien que se la sacó por ahí le copió. Todo lo contrario. Sino todo lo contrario, alguien que se la copió por ahí a don Luis Echeverría Álvarez, una vez que se aventó por ahí. Pues así las cosas. Dijo, ni nos benefician ni nos perjudican, sino todo lo contrario. Bueno. Pues estás enterado de cómo está la situación aquí por la lluvia, en los ríos, el Turbio y el otro río están bien tracidos. Sí, inclusive el río Turbio no ha alcanzado a desbordarse como ha sido en otros años, está tranquilo por ahí. Preocupan otros fenómenos por evento, lo que sucede por ahí en el municipio de Guanímaro, en concreto en la comunidad de Corpales, donde pues antier, antes de antier, hubo una especie de explosiones en la tierra que generaron que las calles y algunas construcciones se resquebrajaran desde sus cimientos. Delicada la situación. Comentan ahí los lugareños que no es cosa de ayer o antier o antes de antier, que ya tiene años ese problema, pero nunca se había presentado con la magnitud que se está presentando ahora. Y ellos acusan que pasan varias venas de agua en la en su suelo, pero que es un agua termal, que inclusive esa agua es la que en su tiempo alimentaba al balneario de la Caldera, ¿verdad? Y que ahora pues la sabia naturaleza se las trae para acá a Corpales, y pues pobre gente está sufriendo de este maestro. Inclusive fueron evacuados. Sí, hay muchos daños. Sí, vimos su envío que estaba haciendo. Sí, hay muchos daños, que lástima que empezar con estas gentes, porque pues, es el patrimonio de toda una vida, sus casas, sus negocios, sus fincas. Y casas bonitas, sufrieron también muchas cuarteaduras. Las más viejitas, pues ya no sé. Esas ya eran las ya que. Sí, no, ya no servían con eso. Con hacer así, con eso. Como el lobo, un poco. Estás cochinito, Luis. Sí. No, qué triste estás. Cuerámaro jamás había resentido una inundación como la de hace días, que inclusive arrastró vehículos. Por ahí vimos al alcalde electo, Mauricio Arce, muy movido, subsanándole ahora sí las deficiencias a la todavía desalcaldesa Ana Bueno. Mauricio pues ya va a tomar posesión el próximo domingo, pero a pesar de, ya andaba bien movido por ahí, pues viendo qué se podía hacer. Asumiendo ya una responsabilidad que estamos seguros
va a aflorar en un excelente. Mira, pues de todo esto algo bueno tiene que quedar, de la lluvia algo nos queda, malo de la sequía, llevamos 2 años de sequía ahora, pues de las aguas, sí hay algunos perjuicios, pero hemos visto que han sido los menores, la tragedia que ocurrió acá en Amazoro, o sea, no sé si ya está un poquito más fuerte la orilla de Baraja también, pero gracias. Sí, hombre. Ahí por cierto, fíjese que estaba viendo por ahí en redes sociales una publicación que saca a flote uno de esos grupillos de migrantes. ¿Cómo vapulean a nuestra amiga diputada la China, Briseida la China Magdaleno? Que nomás puras botellitas de agua les llevó. Y que ellos sí llevaron un montón de ayudas, de despensas, de cobijas, gracias a las aportaciones que les hicieron hermanos migrantes que están por allá en Estados Unidos. Se me hace de muy mal gusto esa publicación que realizan estos tipos. La suscribe inclusive, fíjense quién, el hermano del siniestro y nefasto, el peor alcalde que ha tenido mi lindo Guanímaro en toda la historia, cuando ese tipejo, de antemano sabemos que siempre anduvo por ahí metido con el gobierno del estado, sacándoles también provecho y repartiendo despensas y no sé qué tantas cosas más, dádivas, hasta en camionetas de gobierno del estado, era mi carajo. Y ahora por ahí pateando al pecerle que le da insumos para que se pueda parar diciendo que él y acá. Qué triste de veras que estos grupos de migrantes enseñen el cobre de una manera tan ruin, tan vil. Les vaya su remedio a todos estos grupos de migrantes. Ya el presidente López Obrador por ahí en una de sus mañaneras ya los detectó y está señalando que son una bola de pillos, así de sencillo, una bola de pillos. Eso. Lo mencionó. Y para no ir tan lejos, hombre, aquí en el estado de Guanajuato, ¿cuánto dineral no les para que hagan sus obras pías allá en Estados Unidos? Y aquí también, hombre, mucho dinero. Y si le preguntamos a los auténticos y genuinos migrantes, ni saben siquiera de la existencia de estos dichosos clubes de migrantes. ¿Por qué? Porque han sido formados por 2 o 3 rivales que presumiendo un trabajo social, una lucha social, lo único que hace es generar bonos para ellos mismos. Muy, muy, muy triste, como dice mi compañero y amigo Gil César Amarillo. Son lobos con piel de oveja, lobos con piel de oveja, todos esos tipejos que integran los dichosos clubs de migrantes. No, la pena da como impotencia, como rabia, las acciones que se hacen a través de los grupos de migrantes. Solamente en vez de ayudar a nuestros connacionales, a nuestros paisanos, los utiliza para buscar el beneficio propio personal. Y ahí está el mejor ejemplo, el siniestro y nefasto alcalde de Guanímaro. Yo recuerdo que cuando él andaba interesado en ser alcalde, andaba repartiendo libretitas, lapicitos por ahí en las escuelas de Guanímaro. Muy melosito, logró engañar a Miguel Márquez para que lo hiciera presidente municipal. Y ahí están las consecuencias. El peor alcalde que ha tenido mi querido y lindo Guanimar. Bendito Dios que ya se va. Ya nada más le queda de aquí al domingo. Ya entrega. Sí, y ahora el hermano queriendo hacer protagonismo, descontándose a la China Magdaleno. Un saludo allá a Briseida, a la China, pero usted está en el Congreso del Estado. Del Estado, ahora, pues si veían que nomás llevaba botellitas de agua, pues ¿para qué la invitaba, señores migrantes? Usted le ha dicho, no, usted para allá, nosotros aquí traemos lo que nos dieron los hermanos. Ah, porque hasta publican una lista con las cantidades que les remitieron los migrantes. Si le echamos lápiz, pues con eso no alcanzan a comprar mayor cosa. ¿De dónde vino lo demás? Es obvio. Gobierno del Estado, órale mis migrantes para que se paren la colota. Así
Claro, sí, o sea, que vino a dar el gobernador y la, la presidenta del DIF, que ya han venido en dos ocasiones aquí a apoyar a Basolo, ¿no? Aquí a Fejo. Así es. Sí, sí, fue el Club Ojos de Agua Novillero, el que saca esa publicación, ¿verdad? Pues, caray, vuelvo a reiterarlo. Cuando se quiere hacer el bien, no hay necesidad de cacaraquearlo, y menos de pelearse con otro que anda por ahí también apoyando. Sí, que con buena voluntad ahí la chinita quiso hacer algo ahí por la gente, la crítica sale golpeada, bueno, pero se tiene que poner las pilas también, allá está el Congreso, sí, ¿sabes? Sí. Tiene que buscar apoyo ahí del gobernador. Que, y ahora sí, en la legislación o en las acciones de gestión, pues que cheque bien por ahí a la Secretaría del Migrante, a ver todo ese dineral, todo ese dinero, dádivas que le dan a los clubes de migrantes, pues para qué o por qué, pues caray, hombre. Por eso el presidente de la República se enoja y vocifera también y dice, no, son unos auténticos pillos todos los que integran los clubes de migrantes. Sí. Y por ahí está el video de la mañanera. Es más, lo vamos a seccionar y lo vamos a subir para sí, aquí. Sí, hay que buscar, hay que segmentarlo para dárselos a conocer a todos ustedes y que lo vean de voz propia lo que vierte el presidente de la República y que lo dice ahí en su mañanera, de la opinión que tiene, de los datos que tiene ya el gobierno federal de estos tipos de clubes de migrantes. Es que póngase muy listo. Que no los engañen. Sí, ahora sí que no les den ustedes el alimento para sus fines muy personales. Caray, al rato otro cargo de esos va a querer ser también alcalde de Pénjamo o diputada como la China Magdaleno, etcétera, etcétera, y para hacer malos papeles, tiempo sobra. Así de sencillo. Se ocupa gente más activa que. Sobre todo arraigada aquí en el municipio, sí, en los municipios. Aquí en la región. Si a veces, los arraigados, profe, dan el gatazo y nomás no se les ve nada. Y eso de dar el gatazo, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo se viene aquí para Pénjamo, para Guanima, lo nuevo, Abasolo, Irapuato? Con los cambios. Con los cambios el próximo domingo. Pues hasta ahorita a todos sin excepción, al menos por lo que a mí toca, profe, el beneficio de la duda. No sabemos todavía ni quiénes van a ser. La única que ha dado ya a conocer es la de Irapuato, Lorena Alfaro. Ya empezó a dar a conocer por ahí nombramientos de personas. Por cierto, fíjese que la coordinadora ahí en el ayuntamiento 2021-2024 de Irapuato, la coordinadora del Grupo de Acción Nacional, es una pejamense, es de Pénjamo. Sí, nuestra buena amiga Rocío Jiménez Chávez. Sobrina de Masaguren, mi cuñado, por cierto, ¿verdad? Hija de Oscar, que en paz descanse. Y pues qué bueno que esta muchacha tiene esa oportunidad. Tiene esa oportunidad. Pues, inclusive acaba de ser diputada local. Cuando Lorena salió por ahí de la diputación para buscar la presidencia, sí. Ella era su suplente y queda como suplente. Pues ya ven, como diputada propietaria. Pues cosa de 6 meses, algo así, 5 o 6 meses. Y ahora, así es, y ahora pues es la coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, allá en el Ayuntamiento 2021-2024 de nuestro querido Irapuato. Un gusto que una pejamense esté. Pues enhorabuena, muchas felicidades. También quiero aclarar, ella ya tiene muchos años radicando en Irapuato. O sea, que cumple con los requisitos de vecindad allá, así es. De Macarras Rico, con 6 meses. Así ya es. Eres vecino de la ciudad, aunque no seas originario de ahí. No, ya tiene muchísimo. Una muchacha muy trabajadora, muy, muy honesta, muy limpia. Lo que el pueblo necesita, políticos como ella. Pues ahora, tenemos que apoyar a las nuevas administraciones, darles el beneficio de la duda, porque la gente ya les dio la confianza. Son de mayoría, fueron electos y ahora pues a trabajar por todos los votantes, por la ciudadanía. No les queda de otra que aquí, hablando de Pénjamo, como el Gregorio, la gente está esperando
querer conocer su gabinete porque esperan que sea un gabinete nuevo, alterno a lo que tenía. Sobre todo gente con capacidad, gente que no venga a chingar ni a menospreciar a la ciudadanía. Porque no hay nada peor, maestro, que un funcionario altanero, que un funcionario prepotente, que un funcionario que quiera humillar a los demás. Eso es lo peor que puede haber en una administración municipal. De ahí que pues sí hay que estar bien atentos a ver los nombramientos, a ver en quién recae. Aquí todos nos conocemos el péjamo, sabemos de qué pie cojeamos y sabemos hasta lo que piensan, así de sencillo. Sí, facilito. Facilito. Pues ya está listo todo para el próximo domingo. Sí. El próximo domingo va a ser 11 de la mañana. 11 de la mañana. Y el péjamo, de los demás no sé, si se ha ya. Mire, en Navasolo, la única diferencia de que va a ser hasta el lunes 11 de octubre, si no mal recuerdo, a las 5 o 6 de la tarde, algo así. En Gualímbaro va a ser el domingo 10, me parece que a las 10 y media. Y en Cuerámbaro va a ser el mismo domingo a las 11 de la mañana. Ahí va a haber un empatamiento con Penja, Cuerámbaro y Penja, es a la misma hora, ¿verdad? Con una enorme diferencia, maestro. Irapuato, Pueblo Nuevo, Guanímaro, Cuerámaro, Abasolo, sí los vamos a transmitir en vivo. El de Péjamo, pues no se va a poder, porque no hay señal ahí en la explanada de Corralejo, híjole. Bueno, inclusive Omar Gregorio. Dicho que iba a ser en la Tequilera, qué bueno que va a ser en el monumento allá. Sí, vamos a cambiar. Omar Gregorio va a ser el primer presidente municipal del que yo me acuerdo, del que tengo sobre razón, que realiza su toma de posesión y protesta ahí en la explanada del monolito a don Miguel Hidalgo. Todos los demás lo han hecho por evento aquí en la presidencia municipal, en el jardín. Si no mal recuerdo, hubo alguien que lo hizo por ahí en el Club de Leones, no recuerdo exactamente, no, creo que no, ¿eh? Todo ha sido en presidencia municipal o en la plaza principal, allí en la explanada del jardín de Montilla Gallina. Don Gregorio sería el primer presidente municipal de Péjamo que hace este evento allá en la explanada del monolito a don Miguel Hidalgo, en Corralejo de Hidalgo. Pero desafortunadamente, sí, desafortunadamente ahí no hay la señal para pasar. No hay señal porque ahí también hizo su arranque de campaña la actual diputada federal Michelle González Márquez y tampoco se pudo transmitir. Y llamaron que ahí ya se agarraron por nada. Sí, no, nada. Todos los eventos por evento conmemorativos al 8 de mayo, aniversario del nacimiento del padre de la patria, son filmados porque no hay señal. Ahí no. Está muerta la señal. Está muerta la señal, así es. Pues esperemos a ver qué pasa el domingo. ¿Se espera la visita del gobernador? Sí. Bueno, a ver si no empata, porque casi todos los informes lo están anunciando. Pues no sé cómo lo va a hacer el señor, que hay muchos horarios. Pues yo pienso que sí viene a Péjamo. Sí. Los municipios principales, a Irapuato también. Sí, Irapuato y Péjamo, sí. Mire, son del mismo partido. Lo que no ocurre en Abasolo, en Pueblo Nuevo, en Cuerámaro y en Guanímaro, que son de diferentes partidos, ¿verdad? Sí, ahora sí que, valga la mención, Péjamo queda rodeado, queda aislado del resto de los azules. Sí. Cuerámaro, un gobierno priista. Abasolo, gobierno priista. Guanímaro, un gobierno del verde ecologista. Dejaron a Péjamo aislado del resto de los azules. Sí, licenciado, pero esperemos que haga un buen papel el licenciado Omar Gregorio Mendoza, más conocido como Goyo, y que se rodee de gente que le ayude a trabajar. Así y es. La invitación ya la vimos, vienen pues todos los regidores y demás, quien va a ser la síndico municipal. Vamos a esperar quiénes son los funcionarios, quién es el secretario, el contralor, el tesorero. Así es. Y todo lo demás.
Por cierto, fíjese que hay empate en el ayuntamiento. Van 6 contra 6. 6 contra 6. Desde luego, incluyendo el voto de calidad del presidente, de la síndico y de los regidores de Acción Nacional. Así es que van a tener, para tener mayoría, pues van a tener que jalarse por ahí a alguno de los ajenos, dijo uno. Sí, a algún del PRI, de Morena, sí. ¿Cuál es el otro? ¿El de los maestros? El de Nueva Alianza. Es una señorita por ahí, muy chambeadora, por cierto. Pues así las cosas con la integración de este ayuntamiento constitucional. 2021-2024 de América. Sí, no lleva una mayoría a la Acción Nacional. Va a estar bueno. Pero sobre todo. Son 6 contra 5, licenciado. Son 3 de Morena. 3 de Morena. 1 del PRI. 1 del PRI, 4. Y 1 de. 1 del Verde, 5. Y una de Movimiento, 6. 6. 6. Y 6 de. ¿De cuál no? Ya me hizo bolas. Sí, son 6 de oposición. Sí. Sí, mire, 6 de oposición. Del PAN son Inés. Otro señor. Son 4 de primero, el síndico. El síndico, 5 y el voto del presidente son 6. Más que el voto del presidente es de calidad. La casa de debate. Y se la llevan. Pero sí se va a estar complicado, no quieras. Sí, sí, de todos modos. Sí, sí, se les va a presentar una situación tremenda. Pues Goyo recibe un municipio con mucha problemática. Hay bastantes problemas, mucho que hacer, mucho que solucionar y buscarle. Pero sobre todo una situación, ¿verdad? De que pues va a continuar la misma mecánica, la misma política en cuanto hacia la ejecución de obra pública, todo controlado armoniosamente, entre comillas, por gobierno del Estado. Claro que sí. Pues, ojalá que reciba mucho apoyo del gobierno del Estado, porque del federal no creo que lo vaya a tener. Entonces, pues del Estado, sabemos que Goyo es parte de la administración del gobernador de Diego Sinoé Rodríguez. Entonces, o sea, meterle la mano ahí y vamos a ver qué tan buen gestor es, porque sí. Una cosa es que seas funcionario, que seas conocido y amigo, que estés ahí de dependencia, y otra que hagas algo para tu molino, para tu municipio, que de verdad se necesita que Pécamo que siga el mismo desarrollo, el mismo crecimiento, que no se baje el ritmo, que no se pare, porque si no después todo lo que se ha logrado y que se ha ganado, que se ha hecho, se viene abajo. Las edificaciones, los lugares, se vuelven elefantes blancos después, si no hay presupuesto, si se deja de funcionar, las calles se desvanecen, el concreto, hasta el concreto se acaba. El concreto se acaba. Sí, todo se acaba. Si usted recuerda una las de... Las cosas quedan de nada. Sí. Una de las ofertas, de las propuestas de gobierno del licenciado Juan Gregorio es precisamente el rescate del centro histórico. ¿Verdad? Y pues eso contempla, si hablamos de centro histórico, pues buen perímetro de la zona centro. Se habla por ahí de que inclusive pues se le deja ya el proyecto aprobado de lo que es la urbanización, la rehabilitación de esta calle que va aquí, la calle de Degollado. Son muchas cosas. Los acuerdos de la feria también le quedan ahí, también, ese paquetito. Y lo mencionó el alcalde aquí en nuestro programa de la semana pasada. Allá en Santana pues está la propuesta que tiene que salir a buscar que el gobernador de Michoacán este, porque de aquí de Guanajuato está con toda la disposición de la planta tratadora de aguas residuales allá en la colonia de Santana. Pues mucho trabajo y nada fácil. Nada fácil. Sobre todo la reactivación económica de nuestros amigos los comerciantes y la micro y pequeña empresa que está en un... ¿En los suelos? En un hoyo que no hay la economía,
empresas grandes siguen trabajando, siguen al ritmo. Ahí podemos ver algunas muestras aquí, Caral y algunas otras, no les pasa nada, pero las micro y pequeñas empresas las están padeciendo, las de Caín. Así es. Está muy complicado allá en Santana también. Y fíjese usted que la ciudadanía, amigas, amigos, también debe de ser consciente. El municipio de Péjamo es un municipio pesado. 700, casi 800, son 757 comunidades que conforman este municipio. Es el más grande de la República en cuanto hacia comunidades, y manejar esta situación, pues está pesado, no es nada sencillo. Si le dividimos por evento, 300 entre dos años, tendría que visitar una comunidad diaria y hacerle una obra diaria a una comunidad. Pues cuando. Y aparte las exigencias. No alcanzan. Ni el tiempo ni el recurso. Para que hay que decirlo como. Sí, no pedir imposibles. No pedir imposibles. Bueno, si se sigue en el mismo ritmo de trabajo que se ha venido realizando, de ahí para adelante todo lo que se puede alcanzar. Y sobre todo la atención al ciudadano que vea alguna queja muy, muy grande, sobre todo en algunas áreas, ya lo hemos comentado en demasía, ahí está la dependencia de previar. Ojalá que su próximo titular sea sensible a los planteamientos que se le lleven a Catastro, pero sobre todo que acate la ley y en concreto el Código Territorial. Yo siempre lo he dicho y no me voy nunca a cansar de decirlo, la Dirección de Catastro Municipal es receptora, no es un juez, no es una calificadora que ejerza funciones plenas de autoridad, es una simple receptora de centavos. Y si yo voy y quiero abrir una hoja cuenta catastral como poseedor del jardín y de Ana María Gallaga, pues es un recurso que le va a dar al municipio. Total. Y anualmente ahí. Sí, total, pues pinche camarillo está loco, dice que es el dueño. Oiga, ¿quién no quisiera negocios de esos nomás estirar la mano para que te llegue el dinero? Oiga, Catastro. ¿Qué hace para los predios? Nada. ¿Mapea? ¿Lleva el registro público de la propiedad? Está allá en Guanajuato, ¿no? Aquí hay una unidad en Beca, esa es la que cuentes, así es una autoridad. Pero es del Estado. Es del Estado. Es municipal. Y fíjese, es la principal fuente de ingresos directos del gobierno municipal. Eso y el agua potable es lo mismo. Yo el otro día, fuera de cámara, se lo comentaba al doctor. Y ustedes como municipio están pobres porque quieren. Péjamo es enorme y hay mucha gente interesada en regularizarse y cumplir con lo que ordena el Código Territorial. ¿Qué es una de las premisas que obliga el Código Territorial? Lo dice muy clarito, que todo poseedor, propietario, usufructuario de un predio debe de estar inscrito en el padrón de catastro municipal. ¿Cómo? A través de una apertura de cuenta que esté generándole un ingreso al municipio. Y la ley, el Código Territorial también es bien explícito, es bien directo y bien efectivo al decir: una hoja catastral no le genera ningún derecho al titular de la misma. Así es que si yo voy y hago una hoja cuenta, una apertura por el jardín Ana María Gallaga, pues de tonto voy a estar pagando cuando sé que no me va a generar ningún derecho. ¿Qué? ¿Le da la escritura de la propiedad o del título? Pues claro que no. Pues si no. Recorro con un juez, pues el juez hasta se la va a curar de mí. Oye, pues está loco, pues esto es el jardín, esto es un bien público. Pues cómo. Pues cómo. Quiere dañar ahí del río.
Fíjese, aquí un ladito de, sí, del santuario de los remedios, sí, ándale, ahí hay una propiedad federal. Entonces, por ahí un abusado promovió unas diligencias de información testimonial. ¿Qué es eso? Un procedimiento que se lleva en el juzgado para adquirir la propiedad a través del informe de testigos, de la publicación en el periódico oficial, etcétera, etcétera. La apertura de cuenta desde el orden catastral. Y lo lograron, sacaron una escritura de diligencias de información de una parte ahí de esa propiedad federal. El abogado, nada tonto, bueno, ya la sacaste, ahora vamos a borrar la evidencia, tú le vas a vender a fulano. Pasó la compraventa, pues ya traían una escritura. Y luego tú que compraste, ahora le vas a donar a fulano. Y hace la donación. Y prácticamente fueron borrando lo anterior. Lo que no contaban es que queda el antecedente preciso en el registro público de la propiedad, que es la autoridad encargada de llevar a cabo el registro legal y bien definido de las propiedades que estén con la discriminación de las mismas. Así es, mire. Cosa que no le compete a Catastro. No, ¿y Catastro quiere hacer todo esto? Pues, si no es mi competencia. Hay un principio de derecho que dice, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite. Hasta ahí nada más. Hasta ahí. Pues ojalá y que quien llegue sea, vuelvo a reiterarlo, una persona sensible a las necesidades de la ciudadanía. Una persona que no abuse de ese encargo que el licenciado Omar Gregorio Mendoza le estará refiriendo. Y que al rato pues no vaya a estar con el doctor Juan José que diga que es culpa de él porque él puso a X. Es que tiene la culpa ahí, la pública. Sí, no. Yo le respeto su opinión al doctor cuando dice que es responsabilidad de él. Pues hasta cierto punto sí. Pero pues también era su responsabilidad haber puesto un freno a todas esas anomalías que dice. Y de ahí hacerlo y de ahí partir. No hay que descubrir el hilo negro y menos en cuestiones de ese tipo de legales que ya cada día son más rebuscadas y dadas de vueltas de todos. Estamos llenos de colegas suyos y buenos. Hay algunos muy. Miren, ¿qué es lo que sucede con esa cerrazón? Sí. Ahí en Catastro. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hacen gastar de más y en balde al usuario. Y documentos que no son esos. Así es. Y ahora sí que por la cerrazón que tiene, el pobre usuario es el que tiene que pagar el pato al final. Tiempo, dinero y esfuerzo. Y si caen en manos de un abogado de esos lanzas, de esos vivos, que les gustan los centavos, pues sabes que tu trámite no pasó porque me pusieron tal y cual traba, pero no te preocupes, hombre, vamos a interponer esto aquí, nomás te va a salir más caro. ¿Quién ganó? El licenciado. El licenciado perdió. Desgraciadamente perdió el cliente. Sí. Cuando aplicando el sentido, hombre, hasta por sentido común, pues las cosas no están tan ni imposibles tampoco, chico. Oye, nada más pasa pues aquí en Pejemón. Nada más aquí en Pejemón. Yo no escucho nada de esa situación. Mire, yo estoy llevando varios asuntos por ahí en la Piedad, Michoacán. Rápido. En cosa, amable auditorio. Y ahí están mis clientes que me desmientan. Yo creo que me están viendo, que me desmientan. Si en cosa de llegando ya allí a notaría. Ya para hacer el trámite, claro, con juicio, ¿verdad? Llegando ya a notaría, en cosa de 8 días nos tienen la escritura. Sí. Imagínense los notarios de la ciudad son cadena fina, Por cierto, un saludo por ahí a mi buen amigo Jaime Males Camarena, expresidente municipal de la Piedad. Licenciado. Exdiputado. Federal y secretario de gobierno. Y también local. No, ese Jaime Males Camarena es pura canela. Y hoy, pues, notario público. ¿Verdad? Yo cuando se ofrece algo ahí en la Piedad,
voy con él porque sé que es mi amigo y sé también que es un notario muy consciente. Hoy voy precisamente, pasé a saludar por ahí. Luego les digo, aquí fui, fui a un asunto particular también ahí con él, un asunto propio, un contrato de arrendamiento. Luego les comento de qué se trata. Por si no, la otra vez, pinche camarillo, ya se está sin publicidad del sol. No, todo se vale, estamos ahí. Estamos aquí en el programa, hay total libertad de expresión. Y pues pasando a otro tema, amigos nuestros, aquí con mi compañero y amigo licenciado Francisco Camarillo, muy triste, muy lamentable, hay que comentarlo, ayer se nos llenaron de las redes sociales y en la semana también, con los incidentes de motociclistas, los fallecimientos, aquí en esta zona de La Piedad, Santana y Penjo. El primero, pues, aconteció exactamente hace 8 días con una persona aquí de la Laguna Larga que tuvo un percance ahí en Santana y pues perdió la vida. Entonces nos unimos a la tragedia de la familia, enviamos nuestras condolencias ahí a toda la gente de la Laguna Larga de Cortés. Por ahí llegó nuestra oficial mayor Inés, que era por ahí familiar. ¿Tía? Sí. ¿Tía de la mujer? Sí, la muchacha era su familiar, entonces, la pena. Ahí le dio una sorpresa a Inés, la verdad muy, muy lamentable. Después en La Piedad, otro acontecimiento de otra moto, que también dos jóvenes, uno muy, muy hecho pedazos de la tragedia en el vehículo. Esto fue el domingo, ahí en el plebado. Antes también compartí un video ahí que me hicieron favor de darlo de las cámaras que tienen los negocios allá afuera, enfrente de la central. Y los dos jóvenes, uno se lo llevó en el capacete, paró y lo aventó de aquel lado, licenciado. Ojalá que no sabemos cómo está de salud, pero muy trágico. Bueno, esos eran los. El día de ayer, en La Piedad, muy temprano ahora. Ahí en la entrada de la comunidad del Cuchillo, es un minibús con dos jóvenes de una motocicleta negra. Uno falleció ahí inmediatamente, el otro muy grave está en el hospital civil, regional, de ahí de la ciudad de La Piedad. Y pues acá, comercen ustedes de Yuri, porque también una chica que perdió la vida y el aquí compañero también está muy grave. Está muy grave aquí por norte. Mire, sí, aquí en la Federación, mis sientes. Mire, en este tema, yo sí quiero ser bien. ¿Cuántos accidentes de moto casi no diario? Yo sí quiero ser bien certero. El otro día, inclusive, un reclamo por ahí de una jovencita, ¿verdad? Muy airada, que a ver si me fijaba lo que decía al estar cubriendo esos accidentes. ¿Cuál es mi pecado? Que yo siempre lo señalo, que estaré en mis. Que tengan cuidado, que manejar una motocicleta es altamente peligroso por la velocidad que desarrolla y porque además la carrocería de una motocicleta es nuestro mismo cuerpo. Sí. Entonces, creo que este tipo de expresiones pues, no significan ninguna ofensa para quien tiene un accidente. Extremar precauciones. A lo mejor ya no por el que sufrió el accidente, sino por los demás. Porque esto no se acaba, profe. No se acaba. Con perdón de la expresión, discúlpenme, les pido perdón de antemano. Pero pinches motociclistas, salen por donde quieran. Luego llevan, si la moto es para dos personas, se van cuatro y llevan hasta los pequeños ahí, las familias completas. Los repartidores de productos. Sin casco, sin licencia. Y ya hechos la madre. Aquí yo le pediría de favor, es más, se los ruego, se los imploro a los dueños de los negocios, que eduquen a sus repartidores. Sí, es una pena, la verdad. Mire, si usted por el municipio. Si usted por evento se quiere echar un reversazo, va a dar vuelta así, por evento en un.
Y no alcanza y se va a dar el para atrás poquito. Y ahí viene el de la moto y a pesar de ver que usted está retrocediendo, se meten los camiones. Pues no, pues. Escucha la prisa que lleva. La imprudencia, es una imprudencia. Y las consecuencias, pues estamos comentando después la gente, ¿por qué lleva este tipo de notas? Pues es la realidad, no podemos ocultarlo. Sí. Por la derecha le pasan derecho la noche. Sí. Ese fíjense que es una de las problemáticas que sin duda ninguna deberá abordar el próximo presidente municipal. Y de todos los lugares. Y de todos los lugares. En Abasolo tienen la misma situación. Aunque allá no hay tanto motociclista, fíjense. Sí, hay no mucho, hay muchos más aquí en Perica. Sí, aquí está lleno. Aquí está lleno. Aquí, es más, yo aquí en la bajada. Mira, desde que los empezaron a fiar las motos con esas marcas chinas y Chafamex que venden en Electra y este tipo de tiendas de conveniencia, pues cualquiera va y saca la moto y ahí van dando los pagos y ya, si la pierden, pero no se ponen a leer los reglamentos. Los reglamentos de tránsito, lo de seguridad que comenta el licenciado, hacer precauciones, de verdad. Todos esos accidentes que les estamos comentando, que ya dijimos, que ya usted los conoce, que están en nuestros medios de comunicación, pues son hechos muy lamentables, muy tristes, que parten y acaban familias enteras, completas, todos y cada uno de ellos, todos. Mira, aquí esta esquina, la San Miguel, la degollado, híjole, cómo hay accidentes. Aquí en la misma esquina ya hay un montón de accidentes de moto. Ya a veces me asomo ya ni los quiero subir mejor. Porque al rato me echan barredora, pues, ¿qué necesidad tengo? No, ninguna. ¿Verdad? Pues pedimos de verdad, hacemos la invitación y la exhortación a todas aquellas personas que tienen sus negocios, que tienen en sus casas sus vehículos, que es el único medio de transporte, porque sabemos la situación económica, cómo está y cómo prevalece. Si va a llevar a su familia, llévele, cómprele el casquito al niño, a la mujer, póngase usted también. Conduzca. Y váyase atrás del vehículo que le corresponda, no se pase los altos, no se brinque, porque pues, en la moto es más fácil evadir el tráfico, darse la vuelta. Hasta el sentido contrario, se los encuentra uno, otra vez me encontré uno aquí, en el sentido contrario. En la calle, en la siguiente calle, ¿cómo la que está acá? La Durango, venía en sentido contrario. Estaba metido hasta la barredora de equipo de mi corazón. Allá en la Joaquín Pardavé, profe, el otro día precisamente sí, que tuvimos la entrevista con el doctor. Sí. Fue ayer, hace 8 días. Hoy, hace 8 días. Sí, íbamos dando vueltas, sí. Salimos ahí del Juárez 10 y íbamos a subir por la Joaquín Pardavé. Sí, sí. No, hombre, venía un pero hecho la madre. Si no alcanzo a frenar, me lo llevo. ¿Y todavía me la rayo? Sí, es lo que le digo, güey. Por favor, hombre, tengan precauciones a todos aquellos negocios que usan las motocicletas para llevar o prestar los servicios a la población. Háganlo con todas las precauciones debidas. Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio. Háganos caso, por favor. Mire, cada ratito les llevamos notas muy tristes y muy lamentables donde ya no se puede hacer nada, donde las personas quedan pues completamente inválidas, porque como dice, bien lo dice el licenciado Camarillo, pues no hay nada que te proteja en el carro, pues, trae la bolsa o está la carrocería que algo te cubre, te protege. O sea, igual se puede morir caminando. Eso es la vida no tiene un límite más que el límite de la muerte. Pero no hay que ponernos pues en la orilla. Todos los motociclistas, nuestra invitación y nuestra exhortación a que lo hagan. Usted que nos está viendo tiene su negocio de servicios y corre la moto rápido porque vas a llegar. Pues ahí va el mandadero a todo lo que da. No, a ver, oye, reglamentate, póngale el letrero como le ponían de los que ahora se ponen los autobuses y los camiones. Reportes de manejo o de malos manejos, de mal uso de este vehículo a tal número, pónganle la carcamonía ahí, no le cuesta nada, 5 o 10
pesos que le va a costar, pero va a proteger y se va a quitar de una descolorida, porque más vale una colorada antes que 10 descoloridas después, porque está uno con el Jesús en la boca hoy, que ya se murió, que está en el hospital, que tienes que pagar, que tienes que hacer, que entras, tú debes tanto y que debes todavía con la aseguradora, porque algo que hemos notado, licenciado, nadie tiene asegurada las motos, no las traen con documentos. No las traen con documentos. Menos aseguradas. Y siempre las pierden de todo. Pero yo no sé por qué se sienten todos los motociclistas, que porque traen la moto pueden andar pues en libertad por todas las vialidades. Sí, no es así. ¿No? Sí, vuelvo a decir, aunque les caiga el gordo y todo, pero es el exaltamiento. Una motocicleta es sumamente sumamente peligrosa, más cuando está en manos de quien no es prudente. Se necesita utilizar la prudencia. Y pues ojalá y que, vuelvo a reiterarlo, las autoridades que están por ingresar sigan adelante con sus operativos. Esos operativos han salvado vidas, quieras o no, han salvado vidas. Así de sencillo. Oye, y muchas motocicletas que no tranquilicen, ¿no? Ya están para partes y ahí las traen como yo, pero no las arreglo con licencia. Y se pone en riesgo la vida de ellos y la vida de uno también. Todos transitamos y tenemos derecho al uso de las vialidades. Pues vamos a otro de los temas, licenciado. Fíjese que allá en la bonita y hermosa delegación metropolitana de Guanajuato. Una chulada de ¿quién cree que? Que hay un caso único, nuestro buen amigo, el líder moral de los campesinos de ahí de la Maraña, Rubén Hurtado, demandó al actual alcalde, al doctor José García López, por haber quitado ahí del parque lineal el famoso perro negro. El perro negro, el monumentito del perro negro que puso ahí en medio del parque lineal. Él lo quitó y lo guardó por ahí en la delegación, ahí de Santana. Ahí vemos un saludo ahí al buen amigo Musoto, ahí al delegado. Él me siguió ahí en la. Pero no le dieron seguimiento los de la presidencia y Rubén sí insistió en la demanda, que ahora se la ganó y que van a regresar el perro. Pero la presidencia municipal quiere poner el perrote aquel. ¿Qué tiene allá afuera? Ahí de la delegación. Sí, es que parece un burro aquel, el perro ese. Y Rubén no, tiene su perrito chiquito, ese que parece como coyotito, sí, el negro. Está así, el perrito, sí. Uno que tiene los dientes blancos, sí. Hasta sangre, bueno, le hicieron de los cinco, bueno, de la de Gilberto Valiente. Fíjese que ese perro hizo historia, claro, porque vinieron los familiares de José Alfredo Jiménez el día que lo inauguraron. Claro, si sí. No mal recuerdo, estaba Jacobo Manrique Romero de Residencia. Sí, sí, ah, sí. Y sí, vinieron los familiares de José Alfredo Jiménez a la inauguración de hombre, se hizo un festival de bonito, bonito, presente, bonito. Ahí estuvimos también nosotros, ¿verdad? Y pues de la noche a la mañana desapareció el perro, ¿eh? Pues ahora está el dilema de que cuál perro va a poner en la presidencia. El presidente dice, yo voy a hacer, y ya está haciendo la mampostería ahí, lo voy a meter a todos, porque pues Rubén dice que él ganó. Él tiene el juicio y la presencia, dice no. Me dicen que ponga el monumento, pero no me dicen que ponga el dedo. Que regrese el monumento ahí, hay que ver qué es lo que va a pasar ahí. A lo mejor fallas en la sentencia que no se especificó cuál perro era el que iban a poner. Es donde está la. Pues otra vez la controversia ahí, que los santaneses dicen, bueno, ¿cómo andaremos que nuestro máximo ídolo es un perro? Un saludo de allá con. Bueno, pues que máximo ídolo es el perro. Sí, es un ícono, ¿eh? El perro negro es un ícono ahí, no, en Santana, sí, cierto. Sí, pues fue el que mató a don Julián. Pero la sangre era de los Gilberto, sí. Valiente. Pues un saludo a Rubén Hurtado, un buen amigo, un luchador social, de esos que ya no hay. Ese carro sí era un auténtico luchador social, ¿eh? Y sí, nada más que ya está grande el hombre, ya pues ya los años pesan, pero un buen luchador social. Sí. Me acuerdo cuando las tomas de carreteras por la cuestión de los bajos precios en los granos, sí, ahí andaba Rubén y
encabezando, traía una pinche riata aquí, no sé cómo se la bajaba su riata de vaquero, y andaba ahí echando carajazos, ¿verdad? Un buen viejo, un tipazo, Rubén, ¿verdad? Un saludo para Rubén. Que pongan el perro, güey. Pues sí, hombre, ya que sea. Que pongan los dos, hombre. O los dos. Padre, hijo, mamá, no, no, uno a la entrada y otro acá a la salida, hombre, dándole sí, la bienvenida a la gente, más bien la despedida a la gente que va a sacar donde está el libramiento, ¿verdad? Acá el de la primaria. Pues sí, hombre, ahí mero, ahí. Ahí está la nueva delegación. Ahí que le pongan el letrero, el perro negro, te desea un buen viaje hacia Michoacán. Claro. Y allá en el otro grandote, bienvenidos a Guanajuato, a Santana, Pacueco, la tierra del perro. Se acaba la polémica. Que se quiebra la. Le digo que las cosas son de sentido común. Y ese sería un buen sentido común. ¿Para qué se la quebran, hombre? Hasta más bonito se ve, ¿verdad? Hay toda la gente que unos preguntando y que delegado, ¿no? Que va a ser este, que va a ser aquel. No saben ni cuál poner. Pero ya no, o sería esta haciendo. Ojalá que. Que sea pronto y pues que sea para beneficio. Ya me hizo la tarde, con eso del perro negro. Un saludo ya no más mental. De seguro siempre nos está bien, siempre nos. Sí, no, nos sí. Sigue, nos ve, es fanático de nosotros, es Chinche Rubén. Líder, ahí estamos. Y lo mandó a saludar a Chinche Arroyo, por cierto. Sí, ahí a Rubén. A Rubén. Sí, son íntimos, son compadres. El líder. Agrario de la Maraña, es, de la Maraña, Guanajuato. Ahí está, bueno, pues ahí está el comentario, vertido la petición, y como siempre lo decimos cada que podemos aquí en este programa, hay total libertad. Si usted quiere que, oye, llévate este tema para que lo pongas ahí, cómo no lo comentamos y lo decimos en lo personal, en lo individual, con nuestros conocidos, al público en general que nos dan sus comentarios o que nos vierten sus opiniones, siempre estamos atentos a ellos, porque nos debemos a ustedes, a nuestro amable teleauditorio. El día de hoy nos faltó la grilla acá, sí, de hombre. Nuestro amigo chino, hasta más light, recuerdo, licenciado. Nos faltó Luis Aguilera. El decapitador de regidores. Sí, 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 sí. qué caray, hombre. Ay. No, sí, ahora, sí, anda inquieto. No, vaya a estar jugando los juegos en el calamar, que andan matando gente por ahí. Que se hace desquitando ahora, licenciado. Saludos a Raúl. Pues, que traiga el asunto, pues. El penal. El penal, por ahí. Sí, anda por ahí. Que le iban a dar, envidia audiencias. Que sí, vaya lo mejor, ¿verdad? Creo que ya tengan algún dato. Pues él muy reservado en eso, no ha comentado, ¿verdad? Pero me decía que iban muy adelantadas. Sí, a mí que comentó algo ayer, pues, ¿por qué crees que me hayan llamado? No sé, solamente los de la fiscalía. No, y hay buenos sabuesos ahí, tenga la seguridad que sí van a dar con la situación. Porque de que son buenos cuando quieren. Cuando no, pues aire, sí, me sorprende ese comentario. Ya siendo buenos, tenía su. Porque la gente los tiene que son muy buenos, pero para chingar y para comer. No, también son buenos, ¿entendés? Sí, son buenos. Ahí, cuando quieren, le digo, cuando quieren. Hay buenos alimentos no, ahí. Sí, cuando no, nadan de a muertito también, pero son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos. Y también les ponen mucho la vida. Les ponen mucho la vida. Son odiados de todo. Fíjense que a veces la gente, yo creo que no se fija bien en las notas que por evento nosotros subimos. Es que nos mandan la fiscalía. Sí, la fiscalía. Y hay mucha gente detenida aquí en Puebla por la cuestión de los homicidios. ¿Sí? Son muchos los que están detenidos. Sí han logrado detener gente. Algunos dicen, no, hombre, puro chivo expiatorio, pues a lo mejor pudiera ser. Pero de que hay detenidos, que es la verdad legal, sí, lo sé. Algo que me sorprendió, y en el informe en el tercer informe del doctor Juan José García López, lo comentó, lo dijo a los medios de comunicación el gobernador Diego Sinué, que a pesar de las diferencias que él tenía con el gobierno federal, se había manifestado la eficiencia de la fiscalía del estado de Guanajuato en relación al descubrir
los hechos y tomar como captura a los, ¿cómo se le llama? A los presuntos, vamos a los presuntos del bombazo en Salamanca. Entonces ese hecho ya es un acto terrorista que no quiere calificar así por esa situación, pero dice, nosotros lo vamos a presentar de esa manera para que se le aplique todo el peso de la ley a estas personas. Era un hombre y una mujer, sí. Y sacamos la publicación y la gente dice, no hombre, esos son chivos expresos, esos no hacen ni una torta, menos van a hacer una bomba. Pero hay que mencionarlo, la fiscalía trabajó y trabajó bien cuando quiere, pues, como dice usted. Creo que este hecho pasó un domingo y para el jueves. Ya estaban. Fíjese que eso que mucha gente habla de los chivos expiatorios es un estigma que se trae desde hace muchos años. Anteriormente, ¿qué era lo que pasaba? Agarraban a cualquier mago y yo, ay, vámonos. Y como era gente jodida, no se podían defender. Y cuando agarraban al efectivo, si tenía dinero, no soltaban. Hoy las cosas son diferentes, maestro. Ya hay una preparación profesionalísima entre los impartidores de justicia y los que procuran, los ministerios públicos. Si usted va por evento aquí al nuevo edificio, hasta se siente otro ambiente, ya no es el ambiente enrarecido que se sentía en las viejas instalaciones. De entrada, inclusive, hay mucho personal nuevo. Jalaron por evento la agencia del Ministerio Público de Abasolo, de Valímaro, aquí a Benjamo. Sí. Creo que la de Santana Marruecos también. También está. Entonces, centralizaron todo eso. Claro, le cuesta más trabajo al requeridor de justicia trasladarse desde allá hasta acá, pero creo que a la larga pues, resulta más satisfactorio. Pero las instalaciones también están mejor. Pues sí, también ya más dignas sobre todo. Sí, hasta para a los mismos empleados para empezar. Luego ya todo en cristal, y ahí ya no puede usted sacar un billete y decir, te doy. No, ahí se están viendo, y hay cámaras. Se está grabando todo. Esa ventaja, pues ojalá que sí se ponga la autoridad municipal, estatal, las pilas en ese sentido. Y pues, enhorabuena si están haciendo el trabajo como se debe hacer la fiscalía. Los felicitamos y si no, pues pedimos la invitación y la exhortación a que hagan el trabajo como deben de hacerlo, licenciado. Sí, son muchos años de estudio y la gente que no tiene los conocimientos o que no es erudito en la materia de derecho, pues acudimos a quienes sí lo son para que nos presten ese servicio, como la demás gente pues, nos presta en otros ámbitos de. Miren, de la vida social. Le voy a abonar al Ministerio Público. Sí. Yo acudí por ahí a presentar una denuncia, a requerir, pues ahora sí, el auxilio de la Fiscalía. Satisfecho al 100%, satisfecho en el trato que se me dio. Ahora sí que, pues esto se resolvió rápido, que también le agradezco por ahí a mi contraria, la buena disposición a arreglar. Fue en contra inclusive del gobierno municipal, en contra de la dirección de obras públicas, se me resolvió y pues ahora sí que nada rápido. Que rápido y nada que desear de la procuración de justicia. Fue un procedimiento rapidísimo, me llamó mucho la atención que fueron muy imparciales, en cuanto hacia mi persona y en cuanto hacia la persona de las autoridades municipales de obras públicas que acudieron por allí a solucionar el problema, ¿verdad? Dos o tres citatorios que les enviaron, al tercero acudieron, otras dos o tres audiencias y en el tema conciliatorio quedó. No hubo necesidad de que se abriera una carpeta de investigación como tal. La capacidad de la fiscal que nos atendió fue decisiva para solucionar el problema. Pues qué bueno, enhorabuena, licenciado. Sí, felicidades por ese triunfo y una felicitación ahí al Ministerio Público que llevó
acción de la justicia en las pronta. No, y mi agradecimiento también por ahí a la directora, sí, a la directora de Obras Públicas, que en todo momento jamás se puso en una situación férrea, vamos, sí. No, al contrario, muy colaboradora la señora. Accesible. Sí, sí, muy accesible. Ministerio Público le dio la oportunidad de que pudiera acercar pruebas de su parte. La última audiencia que tuvimos, dijo, no, es posible, así es la razón. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que despedirnos, quisiéramos más, hay muchos más temas, por ahí salieron unos documentos, los Panama Papers, los papeles de Panamá, de todos los demás, y hay tanto que comentarles, que decirles, pero el tiempo pues es corto. Agradecemos de verdad mucho favor su atención, y pues yo cedo el uso del micrófono y de las cámaras a mi compañero, el licenciado Francisco Camarillo, para que haga uso de lo mismo. Adelante, Lee. Pues nada más, amigas, amigos, pues estar al pendiente de las transmisiones que vamos a estar llevando a cabo. Pues ya estamos pues a escasas horas de que se vengan los cambios de poderes, pues en todo el estado de Guanajuato. En las que nos sea posible, ahí estaremos, aunque no nos inviten, no le hace. Creo que nuestra misión como periodistas es mantenerles informadas a todos y todas ustedes, aunque no seamos, si aunque no tengamos invitación. No, fíjese que no, lo que hemos publicado es porque nos lo han remitido vía electrónica, lo remitió Perámaro, Abasolo, Guanímaro, aquí de Péjamo, al menos suroeste no ha recibido la invitación, pero no importa, de todos modos ahí vamos a estar, somos ciudadanos. Y como ciudadanos comunes y corrientes, la libertad de asistir, desde luego como medios de comunicación, tenemos el compromiso con la ciudadanía, no con las autoridades. Nuestro compromiso es con la ciudadanía y llevarles a ustedes ese cambio de poderes municipales. Así de sencillo. Pues no me resta más que hacerle la invitación para que el próximo domingo, este es domingo y lunes, esté usted muy al pendiente de todas las transmisiones que estarán por suroeste de Guanajuato, de Péjamo Biz, de nuestro compañero y amigo Luis Aguilera del Chino, de Panorama Bajío, el servidor Guillermo López. Vamos a tener todos los detalles y vamos a unificar, como siempre, los criterios para mantener a usted bien informado de lo que acontece en este nuevo cambio de gobierno aquí de los municipios del estado de Guanajuato. No me resta más que agradecerles el favor de su atención. Pásenla bien. Nos vemos en la próxima. Cordial saludo.